Bueno, el otro día mientras navegaba por internet me encuentro con alguien que había retuiteado digamos, un comentario de una persona que decía que habían contratado al señor José Cantero, que lo tengo acá en línea, que había hecho un asado, que había trabajado espectacularmente y que había cumplido y que el asado estuvo riquísimo. Entonces me dieron ganas de hablar con el señor José Cantero. Porque me encanta que la gente trabaje y trabaje bien en la Argentina. José, ¿cómo le va? Soy Guillermo Mazzuca, me dicen Macu a mí. Buenas tardes, Macu, ¿cómo le va? Un placer hablar con usted. Igualmente para mí, con gente que le encanta hacer su trabajo, ¿no? ¿De dónde es usted, José? Bueno, yo soy de zona norte, San Fernando, acá Buenos Aires. Qué lindo, me encanta toda la zona de San Fernando, de Tigre, suelo ir mucho para allá. Ah, bien, bien. Bueno, ¿y usted dónde nació? ¿Es de ahí de esa zona? Sí, cerquita, nací en San Isidro, aquí nomás, así que viví toda la vida acá en la zona norte, digamos. Y contame, te puedo tutear, ¿no? Sí, cómo no, no hay problema. Contame un poquito de tu actividad, porque no es común que una persona, digamos, digan, che, cuando necesiten un asador, llamen al señor José Cantero. ¿Qué pasa? ¿Qué servicio da? ¿Cuánto hace que haces asados o que haces asados? Sí, mire, yo en realidad gastronómico. Estoy hace 35 años, ¿no? Empecé en el Sheraton Hotel, bueno, después con los Peters en todo, y hace 20 años, bueno, quedé sin trabajo, digamos, y bueno, pusimos una página de asador argentino, lo llamamos. Y surgió con un amigo, así que él vio la idea allá de Francia, allá lejos vio eso, no acá en Argentina. Y dijo, Mirá pa, vos, en el podemos. país de la carne le Sí. copiamos algo a un A país que no Francia. tiene esa historia. Sí. Así que, bueno, surgió ahí la idea, armamos una página y de ahí desde entonces, hace 20 años, estamos trabajando, digamos, dando un servicio a la gente, digamos. Usted si quiere un asador, va solo un asador, tenemos un equipo de trabajo y mozos, ¿no? Ah, Que pero estamos qué todos en la bien, misma qué bueno. O sea situación. que se les ocurrió y ya hace Sí. 20 años hicieron una página, o sea que van Así es, adelantados ¿no? ustedes. Sí, y la misma gente gastronómica que ha quedado sin trabajo, así, de la misma edad de nosotros, que somos grandes, veo que acá en Argentina con 40 años ya somos Sí, tal viejos, cual. digamos, para conseguir trabajo. Entonces esa gente que son profesionales gastronómicos están trabajando con nosotros también. Y bueno, y brindamos servicio, por ahí hacer asado, si no de catering todo completo. Claro. Y A ver, aparte, dos o tres sí. cosas. Esta semana estuve comiendo un asado en la provincia de Buenos Aires, en un campo. Saqué una Sí. foto, hablé con Álvaro ahí. Ahora le quiero contar eso, o te quiero contar. Pero Sí. también yo tenía así como que iba a los carritos de la costanera y comía en un carrito que ya no está más en la punta. Del lado de River, y me comía en la barra, y Sí. los platitos se llamaba, y lo veía cómo hacían el asado, y es todo un arte, ¿no? ¿Cuál es el secreto del asado? ¿El fuego, los cortes? ¿Cómo lo vas haciendo? Y el secreto en realidad es tener mucha paciencia, hacerlo tranquilo, a fuego lento. Yo siempre lo hago, veo que en la cocina dicen fuego corona. Sí. Bueno, a mí me gusta ahí hacerlo con tiempo, ¿no? Que hay gente que en una hora te hace un asado. Claro. Pero bueno, aparte que tenga que ver la carne que sea buena, los cortes, pero los costillares que son lo que te lleva más tiempo, uno lo hace a la estaca o si no lo hace a la parrilla y lo tiene que hacer lento, ¿no? ¿Y a la estaca cuál es el secreto? Yo no sé hacer, por ejemplo, a mí me decís. Hacé un asado, lo hago. Hacé un asado a la estaca y no sé dónde poner el fuego. ¿Cómo se hace eso? Claro, uno va viendo para qué lado va el viento, va rumbeando, Ah. lo va. Si el viento va para el norte, bueno, pone el costillar para ese O lado y sea, hace el para el fuego del lado otro que lado. va el viento, te hay que poner el costillar. Claro. Y entonces ahí usted le va echando leña también que salga ahumado, que sea finillo, quebracho. Y
también la salmuera, ¿no? Prepararla mínimo 3 días antes, ¿no? Para que se haga la costrita ahí en el hueso y la carne. Ah, o sea, la salmuera después uno se la adhiere a la carne. Claro, la va rociando a medida que va haciendo. Y hacen corderos y lechones también, supongo. Sí. Lo máximo que hemos hecho ahí en Opendoor Luján, una vaca entera, ¿no? Una vaca entera hicieron. ¿Y Sí, cuáles son para un los cortes? casamiento. ¿Cuánto tardaron en hacer esa vaca? Y empezamos el viernes a las 5 de la tarde hasta el sábado a las 3 de la tarde. Así que 24 25 horas. horas. Casi, casi. Pero ¿y cómo lo puse, cómo la hicieron ahí? ¿La pusieron toda arriba de una parrilla? ¿Cómo es eso? Sí, hay una parrilla que es especial para eso, que le dicen la cama, eso. Como eso, vio el costilla 2 media res, no se puede dar vuelta. Ajá. Y entonces tienes una cama especial con una baranda, cosa que le pone una chapa de arriba también para que se cocine. Ah, no se da vuelta Después, nunca esa carne. no, 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 imposible, pesa como 300 kilos. Claro. Así que se cocina de arriba y de abajo, ¿no? Ah, con las chapas se va cocinando arriba también. Claro, sí, llega un momento que esté cocinado del lado de abajo, que le va echando fuego, digamos, con leña en las cuatro patas, ¿no? ¿Y qué se pone? O sea, está como de espaldas el animal, ¿no? Está con las costillas para abajo, sí, como la espalda para arriba, sí. Espalda, ah, no, la espalda para arriba. O sea, primero Sí. se hace la parte toda de adentro, la que queda al fuego. Claro, sí, esa es la que se mantiene ahí el calor todo y después a lo último se le da el apurón de arriba con las chapas. Claro. ¿Y quién lo contrató ahí? ¿O quién te contrató para un semejante Un juez de asado? ahí, de Mercedes, que se casaba el hijo con una mexicana y ellos querían hacer la vaca entera, ¿no? Qué Así bárbaro. que O sea, ¿una sola vez hiciste una vaca entera o hiciste más veces? y hacer yo solo así con mi compañero, esa fue la primera vez. Después he hecho antes, digamos, pero es más novato. Lo fui viendo y me fue gustando en la época de Menem, no sé si se puede nombrar. Sí. Okay. Bueno, él nos llevaba a La Rioja y ahí él lo que Ah, ¿vos hacía era la le vaca. hacías asados a Carlos Menem? Claro, empecé a trabajar con asadores o que le proveían todo, la vaca, todo, y iban y lo hacían. Que son de Marcos Paz, los asadores. ¿Y qué iban Y allá a ya, Niyaco? sí, a Niyaco íbamos, nos llevaban ahí, nos traían. Así Mirá que yo vos, ¿y empecé a qué hacían? acompañarlo a ¿Asados ella para y mucha gente? ¿Hacía Menem? sí. Y ahí me empezó a gustar el fuego, dijo. El fuego. Ah, mirá, ¿por qué? ¿Hasta ahí no trabajabas con el fuego? No, ahí estaba de mozo, obviamente. Trabajaba de mozo. Ah, ahí era la parte que trabajabas en el Sheraton. Y también, bueno, trabajaba para los Petersen que hacían eventos Sí. especiales, digamos, en las cumbres de los presidentes siempre estuve presente. No sé por qué, pero siempre llegué, digamos, ahí. Sí, por ejemplo, a Cristina Fernández, yo le digo, yo no soy de ningún candidato, pero donde hay trabajo voy. Claro. Y a Cristina Fernández, yo era, como ellos trabajaban con los Petersen, yo era como mozo personal de ella. Que Ah, Chávez tenía su mirá. mozo, Evo Morales tenía su mozo y Cristina su mozo. Y el otro presidente lo atendía cualquier mozo, digamos. Sí, ¿y por qué Evo Morales y Cristina? Bueno, Cristina porque era la presidenta, pero ¿por qué Evo Morales? Evo Morales y Chávez, que tenían que ver que no le pongan nada ahí en la Ah, ¿y comida. Chávez también? Sí, los dos. Pero vos estabas con los platos de ellos y no podía estar nadie cerca de los platos de ellos. Claro, sí. Nosotros eran los tres mozos exclusivos que era para las cumbres, eso que íbamos ahí. Claro. ¿Y qué tenías? ¿Seguridad que te miraban cuando servías la comida y eso no? Sí, estaban todos ahí. Claro. Supuestamente que O sea que entendían era del por tema, ¿no? seguridad, Chávez. Sí.
Evo y Evo Cristina, Morales. y después todos los demás no, pero esos tres eran los que corrían riesgo, Así es. digamos. Sí. Pero Mirá qué bueno, esa fue impresionante. la época de mozo, o sea que gastronómico estuve siempre, digamos, porque mi papá se jubiló en el Sheraton y yo empecé a trabajar ahí con él mismo. Mirá vos, ahí estuve en una, te contaba recién, una estancia en Sí. Areco, que estuvieron los Petersen hace poquito. ¿Qué tal? Trabajan mucho y saben mucho, ahora han sacado milanesas, hacen mucha publicidad los Petersen. Sí. Sí, trabajan bastante. Toda la Son familia, digamos. de ahí de la zona tuya, ¿no? De San Isidro, sí. Sí, de San Isidro, que siempre la madre de ellos estuvo ahí en el Náutico San Isidro y siguen ahí, tengo Claro. entendido. Te vuelvo a lo cuando hicieron la vaca para el casamiento ese del Sí. empresario con la señora que se casaba mexicana. ¿Cuánta gente Sí. come con una vaca? Y ese día eran 400 invitados, pero comían 600, madre. Y todos los cortes son iguales, digamos, uno, no hay que hay el lomo, el osobuco, es lo mismo. La Claro. carne sí, un espectáculo sale. O sea, pero va todo, pero ¿y alcanza una vaca para 600 personas? Sí, sobró todavía. Ah, no te puedo creer. O sea, pero Sobró espera, ¿por qué vos porque decís que cortás, ustedes servían en las bandejas, iba lomo, iba sí, cualquier cosa, iba de cualquier cualquier corte ahí? corte. Nosotros íbamos desmenuzando la vaca ahí con guantes de goma para eso. Y poníamos a los mozos ahí en las bandejas, le armábamos y ellos salían y usted en la mesa recibía cualquier corte. Lo, claro, claro, Sobre. claro, claro. ¿Y la vaca cuánto hacía que la habían faenado? ¿Cuánto hacía que estaba ahí? Y la llevaron ese mismo día, pero la habían faenado 2 días antes, pues. ¿La carne cambia de sabor cuando se congela, cuando la sacamos del freezer? No. No, si está bien descongelada, no. Si no la descongela bien, sí puede ser porque le queda agua en el medio, se hierve la carne así. ¿Cómo sería descongelar bien? Que quede bien, bien, o sea que salga y Usted. un rato o unas horas antes. No, usted ponga, si va a hacer esta noche un asado, a la mañana, si son cortes pequeños, digamos, lo saca y que se descongele durante todo el día, tranquilo. Muchos lo Claro. sacan, lo ponen ahí bajo agua y se descongela todo alrededor y en el medio queda congelado eso siempre. Y ahí se hierve, claro. Ah, con ra Claro, ahí se eso es hierve. lo que pasa cuando para mí no era lo mismo y es esta, este es el secreto, lo que me estás diciendo. Así que eso sería la clave, digo. ¿Y cuáles son los cortes que te parece a vos que vos hacés un asado, suponete, para 30 personas? Contame qué pones en la parrilla. Y yo lo que hago de rutina, digamos, es matambrito de cerdo al limón. La gente, hay algunas personas Qué que no comen, pero rico. bueno, ya me dicen y cambiamos el corte por entraña o algún otro corte. Después, bueno, la Perdón, ¿la entraña la provoleta. conseguís en todos lados o hay lugares que por ahí no tienen? No, no, generalmente se consigue en cualquier parte, sí. Y bueno, después matambrito de cerdo, provoleta. No sé si una salchichita parrillera para picar, así eso de Me entrada para encanta, que me encanta la piquen. salchicha parrillera. Sí. Después la morcipán, y pan, le digo yo que le hago unos canapés, lo corto en rodaja el pan y voy poniendo la morcilla ahí, el relleno, ¿no? Claro. Tipo canapé, después choripán y después, bueno, lomo, colita de cuadril. Lo que pasa es que yo hago mucho, yo le llamo sanguchería, mucho tapeo, sí. Que la Ah. gente se ahorra cubiertos, no necesita tanto espacio y puede comer la gente de parado nomás. Ah, Sí. perfecto. No, no, Y no, si va, claro, no tenés que armar la mesa. claro, y si va al plato, bueno, ahí ya cambia por ahí el corte, va un vacío, asado de tira. ¿Sí? Pero después el lomo, la colita cuadril, la picaña, eso siempre está en el menú. ¿Cuál es la picaña? Porque picaña se le dice más en Brasil que acá, ¿no? ¿Qué corte es la picaña? Claro, la picaña viene a ser la tapa de la colita de cuadril, que es más Ah. sabrosa que el cuadril. El cuadril es medio seco. Pero la picaña ¿Eh? Sí. Sí, es riquísima. nosotros Escúchame, la ¿y esta hacemos gente mole hace que sacó el 10 años. agradecimiento en redes? La,
¿Sabés? ¿Te llegó otro comentario a vos? Sí. ¿Cómo voy? Perdón. Digo, si conocés, ¿te acordás el asado que hiciste de esta gente que te mencionó en Twitter, en Ah, X? Porque sí. yo te saqué de ahí. ¿Quiénes son ellos? La verdad, no lo conozco. Yo me dijeron que era, bueno, este Felipe Mendiguri que me recomendó, que me dijo mi hija. Y él es socio de algo de Juan y Cafa, de Morphy, algo así, que tiene programa de Morphy. Ah, mirá vos, del que tenía claro que estaba en Telefe o que está en Telefe. Ah, ¿y te acordás qué Medio fuiste a así. hacer? ¿Qué tipo de asado fuiste a hacer a ellos? Ahí fui a hacer, sí, dos costillares chiquitos, bife de chorizo y chorizo. Era tranquilo el asado, porque eran 12 personas ahí. Ahí te encargás de todo, vos llevas comprás la carne, todo haces. Sí, según, si vale, usted me llama, yo le digo, si quiere un presupuesto ya con toda la mercadería, que usted lo único que tiene que hacer es ir a comer nomás, no se tiene que preocupar ni por el carbón, la leña, ni por el pan, nada. Y después es solo ir a hacer el asado. Claro, ¿hay Usted diferencias compra entre hacerlo todo. con carbón y con leña? ¿O con leña? Y sí, porque con leña sale más ahumado y cambia el sabor. Más rico, ¿no? Sí, más rico. ¿Y qué tipo de Así leña se usa? que, espinillo y quebracho colorado y quebracho blanco. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Bueno, José. Felicitarte porque no todo el mundo agradece y recomienda a la gente. Y bueno, estás recomendado, debe ser muy, pero muy bueno. Te felicito, ¿eh? Y sí, la verdad que gracias a Dios estoy trabajando bien y con decirle que a la página hará 10 años que no le damos, como se dice, importancia. Ahora activamos el Instagram por esta ocasión, ¿no? Que fue el agradecimiento de eso y explotó. Ah, ok. O sea que te Pero trajo mucha repercusión este agradecimiento. sí, ahora hace 2 semanas que estoy trabajando a full y estaba trabajando igual, pero tranquilo, de jueves a domingo, 2 o 3 veces a la semana. Y ahora no, Y ahora mejoraste. ahora sí, tengo todos los días y tienen más trabajo los muchachos también, así que Bueno, me alegro mucho. ¿Y cómo hace la gente para encontrarte? ¿Cuál es la página y el teléfono? es José Cantero guión bajo J.C, el Instagram. Y ahí más que nada, después JC Eventos también puede ser en la página de Facebook. Y la primera fue www.asadorargentino.com.ar, que Pero va ahora donde lo que llegan los sirve más mensajes. es Instagram. ¿Cómo es? Repetí Sí. Instagram, a ver. Sí, el Instagram es José Cantero J.C. Claro, porque viste que ahora se vende mucho por Instagram. Sí. Incluso más Así que por que Facebook. Bueno, a vos capaz que te conocen por Facebook, pero ya claro, pues yo el Facebook Instagram le hace, ganó. claro, hace 10 años que no le doy importancia porque más el boca a boca es la recomendación que otra cosa. Ya tengo la Claro. clientela hecha hace años, digamos. Claro. Felicitaciones, José. Te mando un abrazo y Dale. suerte. Gracias igualmente, ¿eh? Chao, Hasta chao. luego. José Cantero, un gran asador, me llamó la atención navegando en redes que le agradecieran. Y fíjate vos lo que nos dijo, ¿no? Trabajaban de vez en cuando, una o dos veces por semana, y ahora trabajan todos los días gracias a que lo promocionaron por Twitter en este caso. Así que fíjense en la importancia de las redes. Me alegro mucho.